Petro es un subordinado del narco dictador. Andrés Pastrana se fue con todo contra el presidente y sus reformas. Para el expresidente, los únicos responsables legales y políticos ante la opinión pública por la aprobación de las reformas del gobierno nacional serán los partidos que le han dado el apoyo a los articulados como, por ejemplo, el Partido Liberal, el Conservador y la U. En la mañana del martes 28 de marzo de 2023, el expresidente Andrés Pastrana, en una rueda de prensa, aseguró que las diferentes reformas del gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, no le pertenecen al gobierno, sino que, si las reformas son aprobadas, es gracias a que los partidos Conservador, Liberal y de la U son los que han modificado el articulado a su gusto. Andrés Pastrana comenzó por catalogar como indignos a los miembros del Partido Conservador, pues, según el expresidente, con su apoyo al gobierno nacional, al declararse partido de coalición, vendieron la historia de 175 años del partido, renunciando a los principios y valores conservadores, pues el partido es la antítesis de lo que significa el gobierno de Gustavo Petro. Estamos encontrando un partido conservador indigno, como he dicho yo. Nuestra directiva del Partido Conservador en menos de mes y medio entregó 175 años de historia al irse como partido de gobierno. ¿Esto qué significa? Que estos conservadores indignos que tenemos hoy en el Directorio Nacional Conservador renunciaron. Por si ustedes me preguntan, a mí, oiga, doctor Pastrana, ¿usted renunció al Partido Conservador? No. Quienes renunciaron al partido fueron ellos quienes renunciaron a los principios, a los valores conservadores. Sobre las diferentes reformas como las de salud o trabajo que ha presentado el gobierno nacional, Andrés Pastrana afirmó que si se llegaran a aprobar, los únicos responsables legales y políticos ante la opinión pública serán los partidos que le han dado el apoyo a los documentos como, por ejemplo, el Partido Liberal, el Conservador y el Partido de la U. Y estamos hablando de las reformas de Petro. Las reformas no son de Petro. Seamos claros, si estas reformas pasan, son las reformas del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la U. ¿Por qué Petro? ¿Qué ha querido hacer? Petro lo que ha querido es instaurar una dictadura con 20 senadores. Si estos partidos votan esas reformas, ellos serán legalmente responsables y políticamente responsables ante la opinión pública. Para Andrés Pastrana, el problema actual en la política colombiana es que se ha visto corrompida por algunos partidos que se han encargado de vender avales o dar el visto bueno para postularse a cualquier cargo, siempre y cuando apoyen al gobierno nacional, cosa que, según Pastrana, no es lo que quieren los conservadores para las elecciones de octubre de 2023. La política la corrompieron y, ¿por qué se corrompió la política? Porque hoy se están cobrando los avales. Entonces, hoy un amigo quiere entrar a una alcaldía y le dice, yo quiero ser alcalde. Van bien al directorio conservador o a otros partidos un aval. A veces les cobran o a veces, como estaba pensado en el partido conservador, le dicen que tiene que respaldar al gobierno Petro. Entonces en los conservadores dicen, no señores, nosotros lo que hay allá no queremos respaldarlo. Sobre las relaciones entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, al que se refiere como narcodictador, el expresidente Pastrana comentó que le llama la atención las frecuentes visitas que Petro le ha hecho y aseguró que se debe a que el presidente de Colombia recibe instrucciones desde Venezuela, por lo que lo calificó como un subordinado del líder del régimen venezolano. Vivimos lo que pasó la semana pasada. ¿Quién es el jefe de Petro en Colombia? Juan Manuel Santos. Y eso lo sabemos porque además se debe la presidencia. Va, se reúne con Santos. Una vez se reúne con Santos, ¿a dónde va? A recibir instrucciones de Maduro. Lo que es clarísimo es que Petro es un subordinado del narcodictador.